Bienvenidos, es la hora legal, justamente de este lunes 5 de octubre. Es un gusto saludarles, mis amigos. Yo soy su amigo Demiando Arte. Estamos aquí en Hermosillo todavía, transmitiendo, iniciando esta transmisión de la hora legal, que es nuestro programa número 19. Estamos, bueno, muy contentos de estar compartiendo aquí con ustedes pues ya sabe usted, con el gusto de estar precisamente aquí en estos momentos desde Hermosillo, la capital del noroeste. Bueno, no me queda muy claro que sea la capital del noroeste, pero sí es la ciudad del sol. Aquí está conmigo Brisa Retano en persona, después de un fin de semana que se tiró a perder. Se fue a la fuga, pero te fuiste a un lugar bonito, ¿no? A la ciudad colonial de Álamos. Brisa, bienvenida. Pues si te tiras a la fuga, pues vete a un lugar bonito, ¿no? Pues sí, ¿no? Por lo menos. Saludos a todos los que se conectan a través de la cuenta de Miandú 10 y gracias por seguirnos en este programa de la hora legal. Iniciamos semana, es lunes y hay que iniciar con mucha energía y con muchos proyectos y que toda la semana pues que sea exitosa para todos. Es lunes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Sí. Hay gente que dice que estoy loco y tienen razón, así como dice mi amigo Billy Joel. You may be right, I'm maybe crazy, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque a mí me encantan los lunes, ¿no? A la mayor parte de la gente no le gustan los lunes. Yo la verdad es que es un día que aprovecho mucho, aunque últimamente mi agenda está bien llena de cosas y de pendientes. Pues es el día en el que empezamos la semana, es como abrir un paquete nuevo, ¿no? Y ver cómo nos va a tocar. Exactamente, esta semana va a estar interesante. Me voy en un par de horas, bueno, tomo un vuelo a la Ciudad de México, pero pues no podía dejar la cita aquí con nuestros amigos de la Hora Legal. Tenemos amplia agenda allá en la capital del país, algunos encargos. Como sabes, Brisa, estuvo el presidente de la República aquí en Sonora este fin de semana y dejó, bueno, muchas satisfacciones, pero dejó muchos pendientes también. Entonces voy yo en el ánimo de perseguir al presidente para hablar de los pendientes. Uno de estos pendientes, ya sabes, es la carretera federal número 15, ¿sí? La carretera interminable, porque ahora, cosa curiosa, ¿no? Se habló de la carretera, pero de la federal número 2, ¿no? Sobre todo en el trayecto que va de Agua Prieta hasta Cananea. El presidente fue a supervisarla, y también el tramo que va de Cananea hasta Imuris, es importante. Ahora, esa carretera, tú la conoces bien, recorre también desde Santa Ana hasta San Luis Río Colorado, conecta con Baja California. Ahí traemos un proyecto con el presidente que lo vamos a impulsar también, pero eso va a ser para otra ocasión, no lo vamos a llevar ahora. No, la carretera federal número 15, la famosa carretera interminable, bueno, no puede quedarse así, así que vamos a gestionar con el presidente de la República que ahora sí se termine. Y también llevamos un tema que tiene que ver con los pescadores, las concesiones pesqueras, y llevamos algún otro asunto por ahí que toca precisamente a los mineros de Cananea, asuntos históricos todos ellos, ¿no? Que habrá que llevar y conducir correctamente con el presidente. Ya se están conectando nuestros amigos de el YouTube. Bienvenido Barón Rodríguez, bienvenido Johnny Martínez. ¿Ya llegó Johnny? Desde el meritito Tampico, Tamaulipas, saludos para allá al este de nuestro país. Nosotros estamos aquí en el oeste, ¿no? A mí siempre que decían esto del viejo oeste, del lejano oeste, yo decía, parecía muy lejano. Pues oye, pues si no tan lejos, ¿no? porque aquí no está. No te parecía lejano. Aquí está cerquita, ¿no? Saludos desde el lejano oeste. Exactamente. Aquí donde la vida no vale nada, no sé si en Guanajuato, ¿no? Exactamente. Bueno, es que dicen que aquí tampoco, ¿no? Nuestra vida sí es valiosa, entonces estamos cuidándola. De hecho, ahora que voy a la Ciudad de México también, cosa interesante, lo voy a comentar, Risa. Me hablaron hace como 15 minutos de la Fiscalía General de la República, porque resulta que fui sujeto hace algunos meses de amenazas de parte de líderes del Partido Acción Nacional, en particular el dirigente estatal Ernesto Munro Palacio y el dirigente municipal, un sujeto de nombre de Luis Nieves Ronson Bourse. Mi demanda está avanzando, ¿no?, ante la Fiscalía General de la República. Incluso soy sujeto, si yo quisiera, tomarlo al programa de protección de víctimas, ¿no?, del Aciedo. Pero a mí, yo no soy el tipo clásico que se tira a llorar, pues, ¿no? Yo más bien enfrento las cosas, y yo lo que le estoy reclamando a estas personas, que no son finas,
pues es simplemente bueno que se retracten, que pongan una disculpa pública y que entiendan que no pueden estar amenazando periodistas, ¿verdad? Esta, creo que esa es la base esencial de lo que yo quisiera que ocurriera. Yo sé que se van a negar porque bueno, pues el orgullo los tiene así, pero creo que será importante en materia de que podamos avanzar respecto a que se aprenda la lección de no estar afectando a los periodistas. Oye, Brisa, ¿de qué se estará riendo el presidente López Obrador? Mira, la risa que tenía en la mañana. La verdad es que, bueno, a mí me cae muy bien el presidente, me gusta mucho que se ría cuando estamos en la mañanera. Cuando el presidente se ríe es que hay un chiste, ¿no? Ahí en el ambiente, y es que el presidente estuvo pues pitorreándose de sus amigos de Frena, también de sus amigos, que no son sus amigos en realidad, pues Pedro Ferriz de Con, Alejandro Junco, y así una serie de personajes que son los que traen el tema de las supuestas manifestaciones masivas de Frena y el llene del Zócalo a todo lo que da, pero resulta que pues son puras mentiras, ¿verdad? Realmente llenaron, ¿qué te gusta? ¿Una cuarta parte del Zócalo? Se me hace hasta mucho de pensarlo, porque yo lo que vi fue una manifestación, realmente trataban de buscarle los ángulos, ¿no? Trataban de ponerle ahí la lógica de que eran muchos los manifestantes, de que había mucha gente ahí llenando la plancha del Zócalo. Ya ves que el presidente luego les puso el reto, ¿no? De que le llenaran el Zócalo y que él pues se iba a ir allá por Tabasco. Bueno, tampoco era tan así la cosa, ¿no? También el presidente les dijo, el día que yo caiga en las encuestas, ¿sí? El día que yo vea que me llenaron el Zócalo, ese día que no tenga el respaldo del pueblo, me voy a ir allá por Tabasco, allá por Palenque, Chiapas. Ya saben ustedes, allá donde está su finca la chingada. El asunto de fondo es que el presidente, después de ver esa manifestación de Frena, pues también presentó esta encuesta, ¿no? Que si ustedes la ven, es la encuesta que preparó el periódico El Financiero, y en donde la hace cada mes El Financiero, por eso está el tracking ahí. El asunto es que, si usted se fija, en el último número dice 62, y es que la popularidad y aceptación del presidente subió del mes de agosto al mes de septiembre, pues nada más ni nada menos que 3 puntos, pero peor todavía, o mejor para las causas del presidente, peor para los de Frena. Resulta que en el punto más bajo en el que ha estado la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, que es ahí donde está el mes de junio, él traía 56 puntos abajo. Pues resulta que de junio a la fecha, es decir, al cierre del mes de septiembre, el presidente López Obrador creció 6 puntos en su popularidad. Y esto es lo que dice el periódico El Financiero, ¿verdad? Hay que ver, o habría que ver las encuestas que tiene el mismo presidente ahí, que se mandan a hacer de parte de Palacio Nacional, pero hay 62% de aceptación contra lo que es un 36% de rechazo. Los números del presidente, pues esos números no los tiene ni Obama, como dijeran, ¿no? Mucho menos Donald Trump. Al final de cuentas, Donald Trump tiene una aceptación como del 30% de la gente y se mantiene, e incluso tiene altísimas probabilidades de reelegirse ahora que vienen las elecciones en los Estados Unidos, ahora en el mes de noviembre. Ya ves que ellos tienen elecciones en años bisiestos, ¿no? Así como un rollo muy esotérico que tienen los gringos al respecto de los años bisiestos y los 4 de noviembre, ¿no? Hay muchos temas para hoy. De hecho, mira, vamos a hacer los teasers, como se dice técnicamente en esta jerga de los noticieros, que no son otra cosa que los avisos de las notas. Estaba la risa del presidente por esto de Frena y por esto de la encuesta. Hoy, además, el presidente tenía otro motivo para sonreír: el acuerdo de inversiones multimillonarias que se hizo con la Iniciativa Privada de México. Y es que pareciera ser que el presidente no tiene el apoyo de la Iniciativa Privada, ¿no? Pero ¿cómo? Para nada, dijeran. Bueno, resulta que el sector privado, pues en pleno, excepto la Coparmex, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana, que encabeza este señor que se llama Gustavo de Hoyos. Exactamente. Bueno, es la única organización que no está con el presidente, ¿verdad? Todos los demás, el Consejo Coordinador Empresarial, lo que tiene que ver con la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, la Concanaco,
todas estas organizaciones que se les llama cúpula, válgame, incluso el sector, el Consejo Nacional Agropecuario, entre otros, bueno, pues establecieron un convenio muy importante al respecto de lo que es precisamente la inversión. Resulta que le van a meter una cosa así como 297.344 millones de pesos a 39 proyectos de inversión. Ese seguimiento, ¿verdad, Leones? Sí, cómo no. De hecho, el presidente tenía como 15 días anticipándolo, ¿no? Que ya merito que para el lunes se iba a establecer. Bueno, pues ahí está el convenio firmado. Ahí está Carlos Salazar Lomelí, es el señor que tiene cubrebocas, es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. El de en medio, el Chapito, es Alfonso Romo, el jefe de la oficina. No, Alfonso Romo no es el diablo, es el presidente del Grupo FEMSA, que es el enemigo mortal de Andrés Manuel López Obrador, que dijo que iba a meterle lana, tanta lana como la que tuvo que pagar de impuestos atrasados a derrocar al presidente, ¿no? Y es el que financia Frena, pues, en pocas palabras. No, Alfonso Romo también es de Monterrey, de hecho, nada más que él es el jefe de la oficina del presidente de la República, y obvio, ¿no? El cabecita de algodón que vende. Pero con él han tenido algunos choques, algunos secretarios, ¿no? Con Alfonso Romo, sí, seguramente han tenido algunos choques, lo que pasa es que Alfonso Romo... Algunos enfrentamientos. Ahí está el presidente firmando el acuerdo. Es que Alfonso Romo es la parte más neoliberal del gobierno de AMLO, ¿no? Es la parte business mode, ¿no? De lo que es el gobierno de López Obrador. Sin embargo, el presidente es claro al respecto, ¿no? Tenemos que tener un vínculo con el sector privado. No puede salir el país adelante nomás con inversión pública. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, por ahí. El otro señor que se ve acá de corbata es el presidente de la Concamín, también. Y bueno, el convenio incluye a sectores de comunicaciones y transportes, energía, agua y medio ambiente, todos son proyectos de infraestructura. Repito la cantidad, 297.344 millones de pesos. 7 de los proyectos incluso ya están en desarrollo, 32 más van a empezar próximamente. Y de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, este plan implica la generación de 190.000 empleos y esperan llegar a que represente una meta de inversión del equivalente al 25% del Producto Nacional Bruto de un año. Es decir, un montón de lana, pues, lo que se está previendo. Se trata precisamente, de acuerdo con lo que dijo el presidente López Obrador, establecer condiciones precisamente para que haya empleos, bienestar y crecimiento. De esa manera, bueno, el presidente refrendó hoy este gran acuerdo que tiene con la Iniciativa Privada de México. Les agradeció por no despedir trabajadores, por seguir apoyando al gobierno federal, y dijo, bueno, que hay mucho respaldo de las empresas, de los empresarios, y con esto, pues dice, pues mucho más. Vamos, dijo el presidente de la República, a consolidar una tendencia de crecimiento. El presidente recordó que ya se están generando empleos, que hay una recuperación en marcha y que la economía, bueno, pues pinta como para tener un escenario positivo. Decía el presidente en la mañana que son 6 meses lo que él está previendo para que se recupere el 1.138.000 empleos que se perdieron. Hay que recordar que entre agosto y septiembre, Brisa, se recuperaron 210.000 puestos de trabajo, ¿no? Lo cual fue un asunto importante. Así es. Qué bueno el anuncio. No, la verdad es que sí, muy bueno, muy, muy sustancioso. Ya había alguna anticipación al respecto, sí, ¿no? Sí, sí. Ajá, es un tema del que se ha venido hablando, no es nuevo. Sin embargo, hoy se dio, en pocas palabras, la firma, ¿no?, del convenio, y se dio, pues, precisamente la instancia. Oye, por cierto, Mauricio Tanús Navarro, ¿te suena conocido? Bueno, pues está reportando aquí a través del Face, dice que nos vemos muy bien juntos. Que no se nos vaya a pasar mandarle un saludo, te mandamos saludos. ¿Andas en Guadalajara o en la Ciudad de México? Porque te viene una pulquería. O en San Luis Río Colorado. O en la capital del mundo, que sería San Luis Río Colorado. Bueno, oye, el presidente estaba muy enojado hoy en la mañana, ahorita, porque resulta que, bueno, estaba muy contento, pero dice, pero de repente me agüito, dice el presidente, porque eliminaron a los Cardenales de San Luis. De San Luis. De San Luis. Entonces, pero presidente, no son de San Luis Río Colorado. Ah, bueno, entonces todo bien. No, es que el presidente, como buen fan del béisbol, les va a los Cardenales de San Luis, que de hecho no anda muy errado el presidente. Yo les voy a los Yankees, ¿sí? Los Yankees son el equipo con más campeonatos en la historia del béisbol de grandes ligas. Pero si hubiera un equipo de los Yankees en la Liga Nacional, porque son dos ligas, la Americana y la Nacional,
Esos serían los Cardenales de San Luis. Tienen 13 campeonatos, si mal no recuerdo, los Cardenales. Son muy buenos. Son de San Luis, Missouri. Yo les voy a los Gigantes de San Francisco en la Nacional. No comparto, pues, por desgracia, con el presidente de sus equipos. Yo hasta una gorra tengo de San Luis. Sí. Tú eres de San Luis, pues, ¿no? Entonces, así es. Sí. Tú eres de San Luis, Río Colorado, pero le queda bien. No, pues es que el presidente les va a los Dodgers. Por Fernando Valenzuela, yo no les voy a los Dodgers, pues por más que quisiera, son mi enemigo mortal con los Gigantes, pues. Luego ya ves que hay muchos que les van a los Red Sox, que afortunadamente no pasaron los playoffs. Bueno, yo tampoco les voy porque son los enemigos de los Yankees, pero va a estar bueno el playoffs. Empieza hoy. Hay 8 equipos todavía en la contienda. Están los Yankees contra Tampa, están los Astros de Houston contra los Atléticos de Oakland. Están por ahí los Dodgers contra los Padres de San Diego. Y ahorita me voy a acordar cómo está la última llave de los playoffs. Interesante, al presidente le encanta, ¿no? El asunto del béisbol. Vamos a tener un par de semanas en donde se va a hablar mucho de béisbol en Palacio Nacional. Pero bueno, vamos a mandarle el saludo al Tanús. ¿Dónde andas, Tanús? ¿Qué andas haciendo? Es empresario el Tanús. Sí. Es muy bueno para los negocios ese Tanús. Aquí lo estoy viendo, mira, dice que es nuestro fan. Que está en Guadalajara, me responde. Luego voy a hablar un poquito del Tanús. Igual que Julio, ¿cuál Julio? Julio Regalado. Les mandamos saludos, dice Tanús que no nos va a perdonar si no les mandamos saludos. Entonces ahí va el saludo. Sí, tenemos pendiente ahí una plática con Tanús, a ver qué anda haciendo ahora, ¿no? Sí, ¿cómo no? ¿En qué negocio anda? Saludos para allá. ¿Andaba en el negocio de la comida? ¿Antes en el negocio del software? No, es que tiene múltiples negocios muchacho. ¿Todo bien? Sí, sí. Es muy versátil para los business, ¿no? Bueno, pues excelente. Oye, Tanús, mándenos publicidad para publicar aquí alguno de tus negocios, no sé, de los de... el restaurante o algo así. Estaría bien. ¿Cómo no? Oye, tenemos varios temas. Saludos, de verdad, estamos sinceros. Te tengo mucho aprecio acá en Hermosillo. Tú sabes que cuando vengo por acá, pues nos echamos una buena chela, ¿no? Hace rato, así es. Pues los ecos de la gira por Sonora, resulta que la gobernadora, en esto de que el presidente la chipilea, o sea, y se refiere a ella, pues, de mil maneras, de que te queremos mucho, Claudia, te tenemos mucho cariño, Claudia, Claudia, estás fuerte en la 4T, más o menos, Claudia, sí, más o menos, el presidente, híjole, pues la gobernadora se pone de todos colores, sí, pero los que hacen coraje... Para los que no saben, esa es la porra que le echaban los claudilleros. ¿Sabes? Cuando la gobernadora andaba en campaña, ¿verdad? Ya le llovió. Pero mira, ayer, Brisa, saliendo del evento con el presidente, te voy a pasar la foto que les tomé en exclusiva a estas dos chicas. Me sorprende porque ahora se la llevan muy bien. No, hombre, no me digas eso. Así es. Entonces, ya ves que antes pues se sacaban la lengua, ¿no? Y si podían, se jalaban hasta la greña. Despidieron al presidente. Y me las encontré ahí en el estacionamiento. Hola, chicas, les digo, las chicas bien queridas del presidente, déjenme tomarles una foto, les digo, ¿no? Pues ya saben, ¿no? La de pantalón guinda es la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, de extracción morenista. Obvio que andaba feliz de la vida navegando, flotando entre las nubes la Célida, porque pues finalmente le llegaron los 500 millones de pesos que le iban a llegar. Y la otra, la güerita, pues es la Claudia Pavlovich, que es la gobernadora de Sonora. Ella bien feliz porque el presidente le dijo, no una, varias veces que la quiere, que le tiene cariño, que ella es así como un dechado de virtudes, que es una... ¿Cómo dijo el presidente? Ahorita lo voy a poner en el video para que lo escuchen literalmente quien no lo crea. Y es que el presidente tiene una filosofía muy abierta respecto de las relaciones que establece con algunos gobernantes. Quienes jalan con él tienen prácticamente el cielo ganado. Quienes se ponen con Sansón a las patadas, como es el caso de Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, y algunos de la Alianza Federalista, híjole, pues tienen ganado el infierno, ¿no? Sobre todo el infierno mediático del presidente, que es algo bastante grueso. Y ya ves que se ha presentado el presidente, y aquí lo hemos puesto en Guadalajara, con Enrique Alfaro. Y Enrique Alfaro, híjole, pues dice, ¿dónde me hinco, presidente? ¿Dónde le beso los pies, señor presidente? ¡Qué guapo está usted, señor presidente! ¡Muchas gracias, señor presidente! Bueno,
así, ¿no? Entonces, y luego también le pasó esto a algunos de los otros gobernadores, nada más que Javier Corral, mientras jugaba con una mano una situación de acercamiento, con la otra pues estaba haciendo sus cosas ahí con el asunto del agua. Entonces el presidente pues con justa razón se encabronó, esa, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Contigo ni a las canicas. Entonces, ¿cuál fue la estrategia del presidente? Voy a Ciudad Juárez de gira a entregar obras. No voy a tu, no te invito, Javier. No te voy a invitar. No te invito. Y eso motivó esto que comentaba yo el sábado, Brisa, que tú no alcanzaste a verlo porque andabas precisamente ocupada por allá en Álamos. Y es que la Alianza Federalista, ya sabes que son muy buenos para. No, sí lo vi, para sí, todo. Claro que lo vi. Pero son. Pero son muy buenos. Quejaron, son muy buenos para tirarse sí, al piso. No habían invitado al gobernador y combinaron al presidente a restablecer el diálogo con él. Sí. Ajá. ¿No se me olvidó perder eso? Ajá. No, claro que no, claro que no. Pero el asunto es que, bueno, pues hizo. Sí que causó el efecto deseado esto que traía el presidente de la República, ¿no? De combinar de alguna manera a Javier Corral a que se alinee. O que se, ¿cómo decías? Que se aclimatan o se aclichingan, ¿no? Más o menos, esa es la lógica. Pues mira, nada más para que se den un quemón ahí los que quieren, grillar con esto. Ahí está la cara del presidente cuando está platicando con la gobernadora de Sonora, ¿no? O sea, él también está feliz, pues, porque aquí en Sonora él sabe que se le recibe bien, con aprecio, y que no nada más la gobernadora lo quiere, los sonorenses realmente le han desarrollado un apego muy importante con el presidente de la República, diría el otro, ¿no? Él sabe que allá estamos en la Ciudad de México, que somos, pues, prácticamente... Dicen aquí nuestros amigos del chat del canal, ajá, que Corral nació en El Paso, Texas. Bueno, no lo dudo. Sí, así es, sí, fíjate. Y nos está saludando también Paloma. Paloma, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. También Laura Alonso Guerrero nos dice buenas tardes, saludos a todos. Y a también pues ya saludamos a Johnny, que ya llegó Johnny desde Tampico. Y pues invitarlos a todos a que sigan conectándose al canal de Demiandú y al programa, estarnos, aquí estamos de lunes a viernes. Estamos además encantados de estar platicando con ustedes, amigos. Como les adelantaba, en un rato más tomo un vuelo a la Ciudad de México, pero vamos a hacer este programa así de como lo hicimos hace un par de semanas, ¿no? De manera remota, sí. Vamos a estarnos conectando Brisa y yo. Por supuesto, estábamos hablando del asunto, bueno, saludos a todos, ¿no? Nuestros amigos que están en el canal de YouTube, de Miandú 10. Saludos también a todos los que están en el canal del Face, incluido el Danús, quien me da mucho gusto que se reporte, ¿verdad? Por supuesto, aquí les recuerdo que está mi cuenta de Twitter, les recuerdo que este es un esfuerzo orgullosamente hecho en México, que lo hacemos Brisa y yo con mucho cariño, con mucho entusiasmo para todos ustedes, recordarles a propósito de enchiladas, ¿no? Ya que nos quieren tanto, bueno, pues ahí está, miren, la tarjeta para depósito de los donativos, son donativos, acuérdese, son voluntarios, si usted quiere colaborar con este programa y con los propósitos que tenemos nosotros, pues ahí está, el número es 41-52-3133-9946-9811. Exactamente. Y por acá está también cuenta de PayPal, es paypal.me/demiandú10. Y finalmente les voy a pasar la cuenta BBVA, que es la misma de la tarjeta, nada más que pues, esto es para quien va al banco, ¿no? Que últimamente nadie le gusta ir al banco por eso de la monserga del coronavirus, ¿no? Sí. Ahorita andaba queriendo yo pagar el recibo de la luz, por ejemplo. ¡Ay, qué barbaridad! ¿No? Sí, no. Y luego fui a pagar también el del agua y resulta que... hay algo bien loco, que no entiendo, no sé cómo explicarlo. Les digo la cuenta, 0173-1846-76, y aquí está la clave interbancaria, que es el 01276-1731-8467-63, un numerote, pero les decía esto del coronavirus, ¿no? Miren, Sonora, siendo claros, ¿no? Nosotros estamos ahorita en Sonora, está en amarillo,
desde hace ya algunas semanas, 6 semanas tenemos en amarillo. Y Sonora está por llegar al semáforo verde. Nos lo pospusieron la vez pasada, que yo estuve ahí con la expectativa de que ya nos dijera López-Gatell, Hugo López-Gatell, ya muchachos, están en verde, y resulta que nomás se lo dieron a Campeche. Bueno, el asunto es que fue, como dijo Brisa, así medio, en serio, medio broma, fue por un pelito güero, ¿no? Que no pasamos. Una mecha güera, así es. Fue por cierto temor que tienen las autoridades en Sonora, pues, de pasar a verde. Sin embargo, ya las condiciones en Sonora son de que ya la pandemia no existe prácticamente. Existe la enfermedad. Lo que pasa es que es importante definir la semántica. La pandemia es cuando estamos todos en riesgo y que hay una velocidad de contagio fuerte y que realmente es una amenaza a la salud pública. Ahorita ya no es una pandemia, es una epidemia, en todo caso, por el número de casos. Válgame la redundancia, y en el caso de Sonora está muy próximo a considerarse una enfermedad endémica. Es bien importante esto, porque una enfermedad endémica significa que ahí está, porque ahí va a estar el coronavirus, pero sí, que hay brotes esporádicos, pues, es decir, ya no estamos en una situación de alerta. Sin embargo, a mí me sigue causando una molestia llegar a cualquier lugar y ver a la gente tan metida en la paranoia esta que se ha instalado, pues, en nuestras vidas, de que, ¡ay, el cubrebocas! ¡Ay, que no sé qué! ¡Ay, que no! ¡No, te tiene miedo! ¡Me lo pongo, no! ¡Me lo pongo! ¿Para qué te consigues? No, no, o sea... Yo no me peleo. De hecho, yo soy bien disciplinado y me lo pongo. O sea, no creas que ando yo retando. Pero veo cómo hay una tensión en el ambiente al respecto del tema del cubrebocas. Y ahorita, por ejemplo, que andaba apagando la luz, estaba un señor de la tercera edad que andaba apagando el agua. Estaba un señor de la tercera edad que quería pagar, pues, el servicio de su casa y no le dejaban entrar porque no traía cubrebocas, pues. Entonces, hay así como un ánimo de mortificación muy fuerte en el ambiente al respecto de este tema en específico. Y me parece que han sido las autoridades, por desgracia, en muchos casos las estatales, las que han promovido esta situación. O sea, al módulo de atención de agua no le permitían el ingreso al señor a pagar su recibo de agua. Ajá, así es, porque no traía cubrebocas. Porque no traía cubrebocas. Exactamente, exactamente. Entonces, y así como que, mira, ya hay medidas, pues, tú guardas la sana distancia, no hay mucha gente, habíamos 5 personas. Pues es que acaso también es parte del criterio ay, pero pues... Exacto, o te ponía, también te ponía un conocido, ¿no? Tú andabas en Álamos, el fin de semana, y te decía, quédate en casa, pues, o sea, pero ¿cómo? Pues, si ando de paseo con mi mamá, pues, ¿no? Prácticamente, o sea, ¿qué onda, pues, con eso, ¿no? O sea, yo les repito una filosofía que tengo, hay que vivir sin miedo, independientemente de que haya una enfermedad por ahí. Si usted es población vulnerable, cuídese, quédese en su casa, pero si usted no es población vulnerable, o si lo es, pero nos ve a los demás que seguimos nuestras vidas, déjenos vivir, pues, ese es el punto, ¿no? Que tenemos que seguir adelante, ¿no? Que creo que esa es la lección que tenemos que aprender del coronavirus, que sí, que es importante cuidarse, la distancia, el lavado de manos, el no entrar en situaciones de riesgo, el atender las reglas, por ejemplo, cuando vas al súper, pues te exigen que te pongas el cubrebocas, ¿no? Y ahorita cuando subo al avión, pues es obligatorio, ¿no? Y si no quiero, pues capaz que me bajan, ¿no? Me invitan al área de fumadores del avión. Como la chica que bajaron. Exacto. Ya ves que si quieres fumar en el avión, te dicen, bueno, pues puedes salir a fumar a la ala izquierda o a la ala derecha, ¿no? Entonces, más o menos es lo que puede pasar si te niegas a traer el cubrebocas puesto. Entonces, es simplemente ese comentario, ¿no? Al respecto de ¿cómo les va a ustedes con eso? De este sensible tema. ¿Cómo nos fue? ¿A mí? No, ¿al auditorio? Al auditorio le pregunto. ¿Cómo les va con el cubrebocas, güey? ¿Cómo les va, pues, con las medidas de prevención en los lugares, en las oficinas, en los comercios, en la calle, en donde se vive, pues, ¿no? O a lo mejor también andan adentro de su casa con cubrebocas, no sé. Pues es probable. Ahí, ¿te acuerdas que había gente aquí en el museo que andaba manejando solo en su carro con el cubrebocas puesto? Pues, ¿cómo, no? Es como esta idea que tenían de que el coronavirus... Esa imagen era por todos lados, de Mianese, de la gente sola arriba de su carro con el cubrebocas. Es no entender cuál es la utilidad del cubrebocas. Pero en fin, es un viejo debate. Así es. Vamos soltándolo. Oye, vamos con los temas. Bueno, mira, ¿cómo viste que la gobernadora despidió al presidente de la República
Y le dio por irse a comer tacos de cabeza, pero después de comer tacos, los tacos de cabeza son bien ricos, ¿eh? Quien no vive en Sonora pues no los ha comido, ¿verdad? Pero son realmente mucho, muy, muy buenos, una delicia de la gastronomía sonorense. Pero mira lo que le dio por hacer a la gobernadora. Se fue a la como anécdota curiosa, ¿no? Y mira, por cierto, se lavó las manos la gobernadora para estar picando los chiles. Claro, pues acuérdate que llegas, lo primero que haces es lavarte las manos. Yo preguntaría más bien, ¿y se las habrá lavado después de picar los chiles? Porque digo, si te rascas un ojo o cualquier otra cosa después de haber picado chiles serranos, pues aguas, ¿eh? Es propio para una fuerte irritación. Pues mira, vamos a ver por qué la gobernadora, en lugar de picar chiles, debió picar cebolla. Y es que algunos de sus correligionarios a la gobernadora Pavlovich se le han estado echando encima por esto que ocurrió durante la gira del presidente. Presidente, me da mucho gusto verlo de nuevo, recibirlo aquí en Hermosillo. Pues ya tenemos una gira por el estado, como siempre usted, pendiente de la gente, en Agua Prieta, en Bavispe y ahora aquí en Hermosillo. Muchas gracias, presidente, por visitarnos y por siempre traernos buenas noticias. General, secretario Luis Crescencio Sandoval, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Almirante, secretario, muchas gracias. Román, muchísimas gracias, como siempre, pues por todo el trabajo que has hecho acá en Sonora. Maestra Célida López, muchas gracias por ser la anfitriona de este evento. Y, por supuesto, a mi amigo, compañero, secretario de Seguridad, muchas gracias, que tenemos tres días de gira, ¿no?, secretario, ya. Y Edgar, muchas gracias, Edgar González de Proveis, por siempre estar aquí, y a mi querido comandante general de la Guardia Nacional, como siempre, Rodríguez Bucio, muchas gracias por estar aquí, siempre atento a todos estos eventos. Pues bueno, decirles que pues ya esto es una realidad. Gracias por la compra de este estadio, presidente. Gracias por continuar pensando en las familias hermosillenses. Este es un lugar emblemático, es un lugar que la gente quiere mucho, el estadio Héctor Espino. Sabemos que seguirán la gente haciendo y practicando el béisbol. Y estas clínicas que se van a construir pues van a ser de mucho beneficio, para, sobre todo para los jóvenes, que es importante que estén siempre en el tema del deporte y alejado de aquello que los también los aleja de su vida y de su vida sana, como debe de ser. Muchas gracias, presidente, por este apoyo brindado a la gente de Hermosillo. Quiero agradecerle, como siempre, en nombre de los sonorenses, en especial ahora de los hermosillenses, por estas obras, por este recurso que se va a invertir aquí en Hermosillo, un recurso importante para vialidades, un recurso importante para vivienda, que es tan importante para la gente que más lo necesita, que no tiene. Estas obras emblemáticas que nos está enseñando mejoramiento urbano, ahorita Román. Y bueno, para mí es muy importante pues que se atiendan a mis municipios, y Hermosillo es la capital. Yo le agradezco en nombre de los hermosillenses este apoyo brindado, y la verdad estoy muy, muy contenta. Decirle que sigo comprometida con usted y con el trabajo. Las obras siempre son en beneficio de la gente. Y le quiero decir que me gustaría mucho, nunca le he platicado de mi portal tuobra.mx. Hay un portal ahí que me hizo ganar un premio a nivel nacional. Los premios son lo de menos, lo importante son las obras, pero ahí están más de las 4,000 obras que hemos hecho, y ahí se dice quién la ganó, quién se pone el video de quién ganó la obra, cuánto se invirtió, y eso ha sido para mí un tema muy importante, porque es un tema de rendición de cuentas, y es cuando uno puede estirar más el poco recurso o mucho que se tenga. Aquí, la verdad, yo solamente le quiero reiterar las gracias, presidente, por estas obras, por el cuartel ayer. Mis respetos para el cuartel ayer de la Guardia Nacional, fue hecho de una manera rapidísima, con una gran calidad, y de verdad los felicito porque es una obra que va a traer mucha tranquilidad, sobre todo a esa zona. Y decirle que seguiremos trabajando siempre de la mano a favor de los que más nos necesitan, a favor de la gente,
y siempre agradecida, presidente, por los beneficios que trae a Sonora. Y ahí le encargo, si se puede, para Cajeme y algún ahí recurso, y por lo que se pueda para mis 70 municipios, ahí poquito, porque son chiquitos, ahí lo que caiga es bueno, pero sí es importante, una obrita por ahí, las que ustedes decidan, siempre son bienvenidas, pero es importante, la verdad, porque pues uno quiere y el otro también, y luego es como la mamá aquí de los pollitos, se nos encelan, pero como ya sabe usted, presidente, ya sabe cómo manejar la mano izquierda y la derecha. Muchas gracias, presidente, por todo. Bueno, pues ahí está el tema de la gobernadora Claudia Pavlovich. Dio este mensaje, y eso motivó que una turba enardecida de neopanistas y priistas se le echaran encima. ¿Qué dijo la gobernadora? Nada más dos frases que me parecieran quizás delicadas, aunque no me parece para armar un escándalo. Dice la gobernadora que a ver si le puede el presidente procurar otras obritas, ¿no? Si puede darle lana para otras obritas. Y luego la gobernadora dijo que ella es la mamá de los pollitos y que, bueno, cuando ven que en un lugar hay, pues todos quieren, todos se alborotan, ¿no? Pero yo no haría un escándalo por eso. La gobernadora tiene un lenguaje así coloquial, pues, ¿no? Y como mujer, quizás no como política, quizás debería omitir usarlo, pero como mujer así como que utiliza esa metáfora de cariñosita, ¿no? Por ponerlo de alguna manera. Es normal en las expresiones de la gobernadora, sí es normal. Sin embargo, mira, luego, y me llamó la atención porque es clásico. Pero ciertamente no debió, desde mi punto de vista, no debió de haber utilizado la palabra esa de obritas. Bueno. No, o sea, sí, es, no va. Bueno. Son inversiones, punto, obras. Recursos grandes, públicos. Mira, esto bastó para que se le echaran encima una turba enardecida, ¿no? Encabezada por este señor que es Ricardo Burs Castelo. Expriista, ahorita pues él renunció al PRI, que dice: penosa solicitud de postura de Claudia Pavlovich, hay que exigir lo que nos corresponde a Sonora, no andar suplicando ahí poquito porque son chiquitos, ahí lo que caiga es bueno. Dice luego uno de sus fieles pupilos, que además me causa sorpresa porque Emeterio Ochoa Basúa es regidor de Cajeme. La gobernadora le dio chance de ser candidato a la alcaldía de Cajeme, ¿no? Entonces me llama la atención que ahora este tipo de personajes que son muy chiquitos. Pero pobrecito, este muchacho tampoco hizo nada como diputado. ¿Claro que no? Un récord muy, muy bajo. Exactamente. Que se le andan echando encima. Dice: es que la institucionalidad política nunca debe rebasar la dignidad de todo un pueblo, menos la de un pueblo como Sonora. Yo soy del norte, sonorense 100%. Ok, Emeterio. Y luego este otro, que ya no es priista tampoco, ahora es panista. Pues también se le echa encima, ¿no? Quizás con un poco más de argumentos, dice: Sonora aporta el 3.4% de la economía nacional, lo cual no es cierto, Toño, es el 2.7 Sonora. Y eso significa que contribuimos con más de 110 mil millones de pesos en los ingresos del gobierno, de los cuales solo recibimos 45 mil millones de pesos, cosa que tampoco es cierta, Toño. Estarán solo alzando la voz con dignidad y respeto, tendremos el trato justo que merecemos. Evidentemente hay un nado sincronizado, buscan estas personas. Pero bueno, también Toño Estezarán está metido en el negocio de la del tráfico de influencias. No. De... Bueno, también. No. Igual que Chito Díaz, creo. Ah, de la luz. Sí, bueno, pero de las energías. Acuérdate que él fue uno de los impulsores de la energía. Eólica. Sí. Bueno, pues un abanico que puso. Puso dos abanicos, ¿no? Son 12 generadores. Sobre eso basaba su campaña. Exactamente. Sobre eso la sigue basando, ¿no? Sobre dos abanicos. Ah, puso dos aerogeneradores en Puerto Peñasco, ¿no? Uno acá en Guaymas, ¿no? Bueno, este es una vacilada, ¿no? El de Guaymas. Sí, los de Puerto Peñasco sí son. Pero la gente de Guaymas se la creyó. Pero es que es de risa loca, pues, el de Guaymas, ¿no? Tú te paseas por el bulevar Manuel Fabio Beltrones, ahí en San Carlos,
y lo puedes ver, pues, ¿no? Es un abanico que, bueno, pues yo tengo uno más grande en la sala de la casa, ¿no? Pero en ese caso se trata de una muestra, ¿no? De cómo puede contribuir la energía eólica a iluminar ahí la zona del Boulevard Beltrones. Los de Peñasco son bastante más grandes, son aerogeneradores de gran tamaño, y con esto digamos que le ha atenuado y está bien, qué bueno que lo hace. El pago de energía, tengo entendido, a 25 mil personas ahí en Puerto Peñasco. Qué bueno que lo hace, ¿no? Antonio Estezarán, que tuvo la manera. Ahora, el asunto es que, evidentemente... Con razón lo quieren en el PAN, pues, lo ha de haber hecho junto con la gente panista de Peñasco. Por supuesto que sí, o sea, ¿tú crees que no? Con Ernesto Munro Hijo, ¿no? Que no es el que me amenazó. En este caso, Ernesto Munro Hijo, por eso dicen el Kiko, ¿no? El alcalde de Puerto Peñasco, tiene una personalidad distinta a la de su papá. El asunto es que sí, pues son negocios, pues tú sabes, como siempre, pues dijeran, ¿no? El asunto de fondo es que el Toño se ha montado en esa campaña e insiste en que cada mexicano deberíamos de tener un carro eléctrico. Yo le he dicho, oye, Toño, está bien, ¿no? Qué bueno que sea tu sueño que cada mexicano tenga un carro eléctrico. Nada más que hay un detalle, los carros eléctricos se tienen que cargar, ¿sí? Entonces es bien importante entender que cuando tú tienes un carro eléctrico y lo conectas a la luz para que se cargue la pila, pues esa energía de todos modos ya tuvo un costo ambiental, pues se generó en alguna planta de ciclo combinado, se generó de alguna manera la energía con la que cargaste el carro, entonces no necesariamente es energía tan limpia la de los carros eléctricos. Pero en fin, es un debate abierto, ¿no? También ese tema de la energía. Luego lo vamos a entrar. Exactamente. Sí. Pero estábamos hablando del nado sincronizado que ahora les dio por hacer. Los políticos que están metidos en ese tipo de negocios. Exactamente. ¿Sí? Estamos hablando del nado sincronizado que les dio por hacer por este detalle, ¿no? Porque hay una evidente alianza. Y yo me atreví a decirlo el viernes y lo sostengo, que hay un pacto entre la gobernadora Claudia Pavlovich y el presidente de la República. Entre los dos. Más o menos así es. Y ese pacto entre ellos dos se reafirmó con mucha fuerza este fin de semana. Me dicen que la gobernadora tuvo tiempo de platicar extensamente con el presidente de la República. Bueno, ahí lo estás viendo en Bavispe, en La Mora. Tú los viste ahorita que estaba la gobernadora platicándole quién sabe qué cosas al presidente con su cara de contentote que estaba. Y es que lo que me han dicho, Brisa, es que hay un acuerdo, y yo insisto en el tema, y eso está generando mucha molestia entre los círculos de priistas, como es el caso de los allá los machuchones del sur del estado, entre los círculos de panistas también, porque sienten que si el principal activo que tenía el PRI era la imagen de Claudia Pavlovich, y ahorita Claudia Pavlovich anda pues muy echada pues hacia la 4T y con muy buenas relaciones con el presidente de la República, híjole, pues entonces, ¿qué les queda? Y es que mira, ¿qué ocurre? Vamos por partes, mira, el fin de semana los panistas de Sonora hicieron esto que va aquí, en este caso este muchacho es un panista que se llama Luis Cházaro, ¿sí? Y que promovieron entre todos los neopanistas pues la posibilidad de aliarse con otros partidos, incluido el PRI. Es decir, fuera máscaras, dijeron, vamos a escucharlo y ahorita regresamos. Yo creo que hoy más que nunca entiendo la antigüedad que requiere un militante para poder ser parte de este consejo. Esos 5 años que tienen que pasar, esos exámenes, toda esa experiencia, pues desde luego que nos da un arraigo por nuestra institución. El estar determinando el día de hoy sobre la confianza o no a una dirigencia o a una persona en particular es un falso debate. Y perdón que lo diga. El tema es principios, el tema es congruencia, el tema es identidad hacia nuestra institución y hacia donde nos hemos forjado. El tema sobre los planteamientos jurídicos específicos, pues basta con ver los ejemplos en otros estados, pues ya pasó en Michoacán, donde por no especificar ciertas cosas que tenemos las atribuciones para poder hacerlo, se fue en una alianza con el Verde, terminó cayendo. Ya pasó también en Chiapas. Pasó exactamente lo mismo. Entonces, aquí el dilema es si como órgano deliberativo de esta institución nos vamos a restar facultades nosotros a nosotros mismos. Nos costó mucho estar aquí, más de 5 años, estudio y preparación.
¿A poco vamos a dejar la facultad en otro órgano cuando nosotros estamos aquí precisamente para eso? Yo propondré un texto, secretaria, muy en específico. El Consejo Estatal autoriza a la Comisión Permanente Estatal para suscribir convenios de asociación electoral con otros partidos políticos, a excepción de Morena y del PRI. Y por último, para aquellos en el dilema, donde respetamos mucho, desde luego, las distintas posiciones, ¿acaso hay un nuevo PRI? Peña Nieto prometió un nuevo PRI. No olvidemos que la causa del problema, que en el problema todos coincidimos, el problema se llama Morena. La causa del problema fue precisamente eso, esa corrupción y ese pragmatismo. Gracias, muy amable. Gracias. Ahí está lo que dice, lo que dicen los neopanistas, porque este chavo, pues, de Cházaro tiene poco de militante. A ellos no les importa la ideología, el tema es encontrar una alianza, y en este caso están dispuestos a aliarse, pues, hasta con el que históricamente era su enemigo, ¿no? Es bien curioso que el Partido Acción Nacional hoy le abra la puerta a una posible alianza con el PRI, porque, si mal no recuerdo, yo que estudio también la historia, el PAN aparece en 1940 como partido político, y se llama Partido Acción Nacional, porque no le podían poner Partido de la Reacción Nacional, era demasiado descarado eso, precisamente porque ellos estaban en desacuerdo con la expropiación petrolera impulsada por el general Lázaro Cárdenas en aquel momento. Entonces era un partido que fue creado ex profeso para oponerse a las políticas de los gobiernos emanados del PRI. Entonces resulta que hoy en día, pues esta lógica de lo que se le llamó por mucho tiempo el PRIAN, pues está más que vigente, ¿no? Dicen, el problema es Morena, el problema no son los otros. Estamos dispuestos a aliarnos con el PRI, con el PRD, con el MC, con el que sea, porque tenemos un enemigo común que se llama Morena y la Cuarta Transformación. Pobrecito Luis Cházaro, que lo estaban grabando sin que se diera cuenta, ¿verdad? ¿Vas a provocar que ya no los dejen entrar con los celulares como lo hacían las reuniones de Guillermo Padres? Ajá, bueno. Mira, yo no estaba ahí, yo no fui. A mí me lo pasaron en el video. Sí, te creo que tú me estuvieras ahí. No, pues, sí, entonces, bueno, a mí nada más me lo pasaron, ¿no? Para que me diera una idea. Víctor Avilés se está conectando aquí a la transmisión del Face. Gracias, Víctor, por estar ahí al pendiente. Y también nuestros amigos del YouTube, bueno, pues no han dejado de interactuar. Les agradecemos mucho. Por acá, Juan Diego dice, Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, fue plurinominal 23 años. Sí, es cierto, ¿eh? Se brincó de diputado federal a senador, de senador a diputado federal, y así hasta que logró finalmente su cometido de convertirse en gobernador de su estado. Ojalá, está bien, se vale. Ojalá lo hubiera hecho o lo estuviera haciendo bien. Pero al final de cuentas, pues no es más que la vulgar ambición política, como dice el presidente. Por acá también Johnny Martínez nos cuenta su experiencia. Dice que él tiene un pequeño comercio y que acomodó las cosas de tal manera que solamente entren dos clientes cada vez, y que, bueno, estén en una filita, de modo que en una filita en la banqueta, de modo que se mantenga la sana distancia y solamente pueda entrar una persona por familia. Es correcto, Creo que tenemos que adaptarnos, yo por eso digo, no a la paranoia, sí a vivir sin miedo y a seguir desarrollando nuestras actividades cotidianas de la mejor manera posible. Pero eso de la paranoia y de ya no querer hacer nada, híjole, pues no podemos cerrar, ¿no? Eternamente, no podemos cancelar nuestras vidas, ni dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer. Por acá el Cuervo Sagrado dice, ¡viva AMLO! Por acá saluda también a Paloma Blanca, que está allá en Coatzacoalcos, Veracruz. Juan Diego me pide que sigamos insistiendo en el tema del outsourcing. Yo supongo que lo que quiere es que lleve el tema del outsourcing de nueva cuenta ante el presidente de la República. Es un tema que se ha tocado varias veces, y con gusto, creo que es un asunto, coincido contigo, que violan gravemente los derechos laborales establecidos por el bien común del trabajador y que son derechos humanos y familiares. Y es que de hecho el outsourcing se basa precisamente en estar jugando siempre al filito de la navaja, ¿no? Dan contratos temporales de 6 meses, cosas así que rompen pues con toda norma laboral establecida en la Constitución. Por acá también Paloma Blanca dice que está comiendo. ¿Qué estás comiendo, Paloma? Seguramente, estás en Veracruz, unos panuchos, ¿sí?
ya que estamos hablando de pan, que nos diga que está de, de panistas, digo, de panuchos. Los panuchos de cazón me dicen que son muy buenos. Bueno, ya los he probado también. Por acá, Rubén Colorado Rojas dice que a su ver la gobernadora de Sonora está realizando un trabajo aceptable, sobre todo que no le está poniendo el pie al avance del país. Bueno, la gobernadora tiene sus ambivalencias, ¿no? De repente cuando no está AMLO aquí dice que no nos mandaron presupuesto suficiente, etcétera. Y luego cuando es el presidente le dice, muchas gracias, señor presidente, esto es un amor, etcétera. Entonces, exactamente. Entonces, bueno, ¿no? O sea, la gobernadora, creo que se le olvida la velocidad con la que corren ahora las comunicaciones, ¿no? Y cree que pues no se van a dar cuenta. O a lo mejor dice como yo, ¿verdad? Estoy jugando, cuando la verdad es que va muy en serio, pues, ¿no? Entonces, la situación es que la gobernadora tiene que aprender a medir mucho el impacto que puede tener ahora, sobre todo que está en esta posición, de lo que dice. Vamos a escuchar lo que le respondió el presidente de la República a la gobernadora, cuando le dijo, bueno, que lo de las obritas, etcétera, y también lo que dijo el presidente las de sobritas. Las obritas, que no son sobritas, lo que dijo el presidente en este mismo bloque viene lo que dijo el presidente de Alfonso Durazo y de la gobernadora, para que vean por qué la gobernadora anda tan sonriente. También vamos a apoyar para que haya paz y tranquilidad en Sonora. No se va a permitir el que se establezcan grupos de la delincuencia organizada en Sonora. Han habido últimamente enfrentamientos entre los mismos grupos de la delincuencia en Sonora y por eso estamos presentes. Ya hay más de 2,000 elementos de la Guardia Nacional en Sonora y vamos a seguir protegiendo al pueblo de Sonora. Ustedes tienen, entre otras cosas, la ventaja de que el secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Alfonso Durazo, es sonorense y, lo dije ayer, lo repito ahora, es un servidor público ejemplar, una gente dedicada al trabajo, un profesional y, sobre todo, un hombre honesto que me ha ayudado mucho como coordinador del gabinete de Seguridad Pública. Y aquí también es muy importante el trabajo coordinado que hacemos con la gobernadora, con Claudia Pavlovich. Es extraordinaria como gobernadora. Nos hemos entendido muy bien, estamos trabajando juntos, independientemente de las banderías partidistas, entendemos que cuando se tiene una responsabilidad de gobierno, tiene uno que poner por delante el interés general, el interés de la colectividad. Partido, como su nombre lo indica, es una parte. Gobierno es de todos. Y eso lo entiende muy bien la gobernadora, tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, la gobernadora de Sonora. Le agradezco mucho porque ha sido muy respetuosa de la institución presidencial. Muchas gracias, gobernadora de Sonora, Claudia. También me da muchísimo gusto que estemos con la presidenta municipal de Hermosillo cumpliendo un compromiso que hicimos de ayudar al municipio de Hermosillo. Y para que no haya celos ni sentimientos,
se va a hacer lo mismo en Cajeme, en Ciudad Obregón. Y también que no se olvide, que no se olvide que se está trabajando igual en San Luis, Río Colorado, en Agua Prieta, en Nogales, en toda la frontera, en Naco. En San Luis, Río Colorado, se terminó un estadio y fui a inaugurar obras también para San Luis, Río Colorado, y voy a hacer lo propio en Nogales, pero ahora es Hermosillo y Obregón. Aquí lo primero, y acabo de entregar un oficio, un convenio para licitar ya desde el lunes y que se arreglen las calles de Hermosillo. Ese es el propósito, son 175 millones de pesos, con ese propósito. Aparte, otras obras en beneficio de Hermosillo. Y este programa, este estadio, Héctor Espino, que se le compró al gobierno del estado para que también el gobierno del estado pudiera tener recursos por la crisis que se está atravesando para sus necesidades. Y además, para no convertir este espacio en plaza comercial. No tengo nada en contra de las plazas comerciales, pero es muy necesario impulsar el deporte. Tiene que ver con la salud. Bueno, pues ya escuchó usted al presidente de la República cómo se desvive, pues, en ciertos comentarios hacia su secretario de Seguridad Pública, primero que nada, hacia la gobernadora Pavlovich, de vuelta, por segunda o tercera vez, ya perdí la cuenta, ¿no?, de cuántas veces se han intercambiado esos comentarios así tan afables entre ellos, y de cómo, bueno, dice, no nomás te voy a dar obritas, pues, o sea, acuérdate que ya invertimos una buena lana en San Luis, en Nogales. Oye, ¿cómo? Estamos comprometiendo recursos. Hace poco vino y inauguró una presa. Exactamente. Lo que hablábamos de la carretera de cuatro carriles, es decir, le ha puesto lana en todo lo que ha necesitado, pues, es más, mira, yo me atrevo a decirlo, porque el presidente ha venido 10 veces a Sonora, más veces que a cualquier estado, más veces que a su estado, pues, ¿no? Ha venido más a Sonora que a Tabasco, ¿no? Yo digo, en el alfabeto es que Tabasco sigue en Sonora, pues, ST, acuérdate. Yo me atrevo a decir, la gobernadora es la gobernadora consentida, del presidente. Quizás la Claudia Sheinbaum lo sea más, pues, pero entre las dos Claudias, pues prefiero la misma que tú, dijera Joaquín Sabina, ¿verdad? Más o menos. Es decir, le ha dado todo lo que ha pedido la gobernadora, pero acuérdate de una cosa, ¿no? Creo que es importante. En el pedir está el dar, pues, no se trata de patear el pesebre, pues, sino más bien de tener un buen entendimiento y saber cómo caminar al respecto. Oye, nuestros amigos del auditorio se siguen reportando. Carlos Benavides nos manda saludos. Saludos, Brisa y Demián, estoy siguiéndolos. Se les ve y se les escucha muy bien. Gracias, Carlos. Carlos es mi amigo que te platiqué, que me lo encontré ahí en el estacionamiento de Walmart, ¿no?, que estuvimos platicando sobre este proyecto. Incluso le agradezco a Carlos porque se metió a un chat que teníamos ayer, porque estaba transmitiendo, y en ese momento justamente había 4 personas de espectadores en vivo, ¿no? Ya ves que sube, baja, de acuerdo con los temas. Y el tema es que alguien se metió allá a decir, José Roberto Pérez, creo que era la persona, a decir, ay, ni eres tan popular como tú crees, la gente ni te ve. Y entonces Carlos se metió allá a discutir con él, a decirle, eso es lo que tú crees, pues, y hasta en la calle lo paramos para saludarlo. Bueno, gracias, Carlos, por la defensa. En efecto, tenemos
ni una semana transmitiendo en Facebook y ya hemos tenido transmisiones muy exitosas, la verdad, poco a poco es esto, ¿no? No vamos a lograr... Pero yo creo que Carlos se refiere más bien a tu trayectoria ya anterior a esto. Pues unos 30 años que tenemos en esto, ¿no? Bueno, es esa parte, pues, o sea, a tu presencia constantemente en la Ciudad de México, en las conferencias de prensa, va escalando, pues. Sí, exactamente. Estamos haciendo un trabajo, ¿no? Y poco a poco estamos metiéndonos en distintos ámbitos de lo que es el periodismo. En este caso, el periodismo en vivo por estos medios cibernéticos es algo muy interesante, ¿verdad? Porque nos permite interactuar con la gente. ¿Qué etapa? E informar. Ajá, como youtuber, como facebooker, o como sea. No, es que si los canales están ahí, la tecnología lo permite, pues hay que utilizarlos, ¿verdad? Claro. Como decíamos en una ocasión, Brisa, también, y es cierto, decidimos hacer esto porque en ningún lugar nos quieren dar espacio, pues, porque somos un peligro para México o algo así, ¿no? Pero es gracioso eso, luego te platico, luego les platico yo por qué, en fin, o sea, tendría que decir, si alguien les ayuda, pues somos nosotros, pues señalando precisamente las cosas negativas, aportando nuestro punto de vista objetivo. El problema que tienen muchos gobernantes, ¿sabes cuál es? Que tienen una corte de aplaudidores que jamás les dicen dónde la están regando, pues entonces creo que es importante precisamente tener voces críticas. Y yo lo digo abiertamente, a mí me cae bien la gobernadora de mi estado, no, jamás lo he negado. Vamos, incluso yo digo que tenemos cierta amistad, desde hace muchos años nos conocemos. Ahora, pero la gobernadora no tiene un gobierno perfecto, pues entonces es importante señalarle las fallas. Entonces aquí no dudamos tampoco en señalárselas, pues, ¿no? Lo mismo, no, yo jamás lo negaría. Yo tengo una abierta simpatía con el presidente López Obrador, por supuesto que sí, ¿sí? El asunto es, tampoco tiene un gobierno perfecto. Es importante tener la capacidad de señalarle también dónde pueden estar las fallas, ¿no? Es parte de la lógica de lo que hacemos como periodistas. Y por acá, Tanús se sigue reportando, dice que sí, que está esperando a venir a Hermosillo, ¿sí? Por acá lo vamos a recibir, por supuesto, con unas coronas bien frías, Tanús, y con una buena comida, por supuesto. Dice que acá nos vemos, que estamos haciendo muy buena cobertura de la 4T, no más de la 4T, de distintos tópicos. Dice que nos tiene mucho aprecio y que, bueno, estará esperando reportarse. Gracias, Mauricio, estamos al pendiente. Por acá en el YouTube, varios amigos se han reportado. Por acá, respecto a la entrevista que le hice a Alfonso Durazo, que felicidades por estar siempre en el lugar y a la hora adecuada. Pues es nuestra chamba, ¿verdad? Es como los bienes raíces esto. Se trata de ubicación, ubicación y ubicación. Ahora, el tema de estar ubicado también tiene que ver con lo siguiente. Quizás a Alfonso Durazo le hubiera hablado cualquiera, pues no le hubiera hecho caso, ¿verdad? Y en cambio, pues ya me vio, Alfonso, le dije, Alfonso, allá a lo lejos. Y ya volteó y dijo, qué remedio, no me queda más remedio que ir, ¿no? Hijo, el Alfonso, y está igualado. No me dice secretario. Señor secretario, doctor Durazo. Secretario. Doctor Durazo. Doctor Durazo, no, Alfonso. No. Poncho. No, bueno, es que somos. Alfonso sí. Y yo tenemos una relación de hace muchos años también, lo he conocido en muchas instancias, cuando estaba muy arriba como secretario particular de Luis Donaldo Colosio, cuando estaba muy arriba como secretario particular de Vicente Fox, cuando cayó en desgracia también, después de que le renunció a Fox, que no le quedó más remedio que venirse a su oficina aquí en Hermosillo, ahí lo visitábamos mi papá y yo, don Rubén Duarte, con cierta regularidad. Ahora me ha tocado verlo, bueno, como dirigente de Morena, como candidato al Senado, como secretario de Seguridad Pública, y bueno, pues seguimos siendo tan auténticos como siempre. O sea, ni modo que le diga doctor Durazo, pues, o sea, por favor, ¿no? Tenemos una relación también de amistad, de alguna manera. Digo, es bueno ser amigo de los gobernadores, por supuesto que sí, ¿verdad? O de los políticos, sí, pero obviamente guardando la sana distancia. Desde ahí yo creo que venía el concepto, ¿no? De la sana distancia, que ahora está tan en boga, ¿no? Desde que entras a la primaria te dicen tomar distancia. Tomar distancia, ya. Exactamente, sí. Sí, porque podemos ser amigos, pero yo no estoy dentro de su proyecto político, es decir, yo no aspiro a un cargo. Mucha gente dice, es que tú vas a ser el director de comunicación social del gobierno del Estado, ¿no? Hombre, digo, pues ustedes lo que quieren es amolarme, ¿no? No, para nada. Nosotros vamos a seguir haciendo periodismo, por supuesto.
porque sí, desde la trinchera, que nos corresponda, uno nunca sabe qué le va a tocar, como decía Forrest Gump, ¿no? Oye, tenemos el último tema, hoy vamos a hacer una edición. Terminaste con los mensajes de los amigos en el chat. En el chat de lo que es el YouTube, dice Juan Diego, bueno, dicen que no se oye. Luego otros dicen que sí se oye. Rey Juárez dice que no se oye. Bueno, todos los demás dicen que sí, entonces no sé, pues, o sea, la bipolaridad auditiva es así como un problema que con el que hemos lidiado. Revisa ahí los botones del audio. Están perfectos, Están perfectos. Luego por acá. Están perfectos, ¿no? Ajá, sí, están perfectos. O sea, le hablamos así directo al micrófono. Entonces, todo bien. Por acá Juan Diego dice que en lo particular yo soy de los pocos periodistas buenos, hay malos, o cuál es la lógica, pues el bien y el mal, o que somos buenos, somos capaces, bueno. Sí hay periodistas malos. Ajá, sí, sí los hay, que soy de los pocos periodistas. Hay profesionales buenos y malos, hay unos que se les da mejor que otros, así. Soy de los pocos periodistas buenos de las mañaneras y buenos dentro de los buenos. De las mañaneras. Es la verdad y por eso te sigo, para ver y escuchar noticias verdaderas. Saludos cordiales desde Chihuahua. Bueno, saludos hasta Chihuahua. Que sabemos que no todo lo que viene de Chihuahua es malo. De hecho, esta semana vamos a abordar en presidencia un tema de Chihuahua en particular. Ya sabes, ¿no? El asunto del pinolillo, de la nutrición de los mexicanos es un tema importante. El hecho de que aquí hemos tenido malas experiencias, es decir, en Sonora, ¿tú te acuerdas de gobernadores buenos en los últimos 30 años, Lisa? Dime un nombre nomás. Armando López Nogales, vas a decir. Bueno, sí, ¿verdad? Un buen tipo, Armando López Nogales, con sus limitaciones, pero creo que siempre fue una persona muy bien intencionada. Un gran contraste con de los canallas y barbajanes que han estado ahí en el gobierno, como el caso de Eduardo Burs, ¿no? ¿Dónde lo pondrías tú, Eduardo? ¿Entre el canalla o barbaján? Voló un poco de las dos cosas, ¿no? Y bueno, Manfredo Beltrones, que ya sabemos pues que Beltrones y la Cosa Nostra pues son una cosa muy parecida, ¿no? Más o menos en términos de lo que es la mafia del poder. Y bueno, ¿para qué hablo de Guillermo Padres, verdad? Que ya sabemos que es así como nuestra pesadilla personal aquí en el estado. Luego me echan en cara, oye, pero tú eres bien amigo de Padres. No, eso no es cierto, no era amigo de Padres. Lo que sí era, yo como periodista tenía un ánimo de contribuir con mi experiencia y con mi visión al desarrollo de mi estado. Creo que eso es distinto, pues, hacer amigos. No, yo nunca anduve de piquete de ombligo con Guillermo Padres ni nada que se le parezca, ¿no? De hecho, más bien, lo padecimos. Quizás tú más que yo, ¿verdad, Lisa? Pero lo padecimos el gobierno de Guillermo Padres. Bueno, con Claudia Pavlovich, pues tengo una amistad de hace muchos años, ¿no? La conozco desde que era una chamaca, desde que yo era un chamaco, más o menos tenemos la misma edad, ella me lleva 3 años, entonces, pues más o menos desde que andábamos en la universidad, ya más o menos. Es que tu papá era amigo de una tía de él, ¿no? Así es, de la... ¿Cómo se llama? Ahorita me acuerdo. Te vas a acordar. Ana Irene Arellano, así es. Que es prima de la gobernadora. Pues es que finalmente, pues aquí crecieron en Hermosillo. Pues, sí, así es. Yo lo dije una vez, lo repito, la gober es de la Pitic, que para los que no son de Hermosillo, pues la Pitic es la colonia así, fifí, fufurufa de Hermosillo. Pero pues como toda colonia fufurufa, pues tiene vecinos pobres, ¿no? Entonces nosotros vivíamos en la 5 de mayo. Muchos decían que era el barrio de los Igualados. No es cierto, nosotros no éramos los Igualados. En realidad el barrio de los Igualados es la colonia periodista, ¿no? Ahí porque ellos creen que son de la PITIC, pero en realidad pues no, pues son de la colonia periodista. Y luego también hay otra colonia por ahí, que si mal no recuerdo es la colonia Modelo, ¿verdad? Que está pegadita ya a la PITIC. Entonces, digamos que Hermosillo hasta hace relativamente poco era un pueblo chico, ¿no? Infierno grande. Exactamente, ¿no? Entonces, de alguna manera pues todos nos conocemos o nos hemos conocido de alguna forma en esta vida. ¿Qué más? ¿Tenemos más comentarios? Por el momento no. Vamos a aprovechar para entrarle al último tema, porque yo tengo que cerrar la transmisión temprano porque tengo un avión que tomar. El presidente de la República habló de dos temas así seguiditos. La encuesta que les platicaba hace rato del financiero, aquí tengo la gráfica. Una encuesta muy interesante, ahí les va de vuelta, que dice que el presidente repunta. Déjame quitar el letrero de la hora legal para que la puedan ver correctamente.
que el presidente repunte en su popularidad, sube a 62%, de hecho, más allá del 72% que llegó a tener en enero del año 2019, naturalmente que lo tenía, pues se acaba de entrar a la presidencia, pues es uno de los momentos en donde tiene un pico en su popularidad. Antes tuvo un 68% en abril, antes de que, bueno, nos fuéramos todos a encerrar, o más bien durante el encierro, más bien, ¿no? Este fue el mes de abril. Hoy la popularidad del presidente vuelve a repuntar y eso es un indicador fuerte de que las cosas le están saliendo. Vamos a escuchar al presidente y ahorita hacemos los comentarios finales. Hoy aparece una encuesta en el periódico El Financiero, ya que das la oportunidad, porque Mitofsky nos da menos. Vamos a ver lo que dice El Financiero hoy, a ver si ponen la encuesta. Vamos a aprovechar, porque tenemos que animar a los de Frena a que le echen ganas, porque todavía les falta. Ahora van a ver cómo estamos. Tenemos el apoyo de los mexicanos, yo les agradezco mucho eso. Yo no voy a fallarle al pueblo. Y va el cambio, la transformación. Claro, hay inconformidad, esto es normal, porque se trata de una transformación. No es más de lo mismo, es cero corrupción, cero impunidad. Entonces, hay quienes se sienten afectados, incluso no solo porque mantenían privilegios, sino porque ya no se mantiene la política conservadora. Se está buscando que haya un cambio. Entonces, sí existe esa oposición, pero eso también es consustancial a la democracia. Si no, sería un régimen autoritario. Miren, ¿cuánto estamos? 62. O sea, de 59 del mes pasado pasamos a 62, o sea, aumentamos 3. Y los que no están de acuerdo, de 40 a 36, o sea, se redujo en 4. Entonces, los de Frena tienen que echarle ganas porque a este paso pues van a estar aquí en el Zócalo hasta el 22, nada más que se vengan a dormir los dirigentes, porque nada más están las carpas ahí. Ya voy a mandarle a poner una enramada para colgarles unas hamacas a Ferriz y a el señor Junco, una hamaca grande. El del Reforma, porque son los que están, entre otros, impulsando mi destitución. Claudio X González, aclaro, el joven, el hijo, porque el grande es no se mete, y además ahora está como yo, está padeciendo porque se pillaron a los cardenales de San Luis. Pero los otros los voy a mandar a instalar bien, o sea, con una hamaca como las que usaba el Libertador Bolívar, que se vengan aquí, porque el Reforma ya se convirtió en el boletín de Frena. Ayer sus 8 columnas. A ver si no tienes ahí el periódico de ayer con la fotografía truqueada
porque da la imagen, o sea, proyectan la imagen de que está el Zócalo a reventar. Y no, para llenar el Zócalo todavía les falta. Pero en la foto aparece, y yo digo que no se llenó el Zócalo ayer, yo creo que si acaso la mitad o menos. Vi una foto de un sacerdote que es simpatizante de Frena, que la tomó desde la torre de Catedral, y pues ahí me di cuenta de cómo estaba. Y digo que es simpatizante porque antes de que se tomara esa foto, ya sabíamos por los mismos jerarcas de la iglesia que habían dos, tres sacerdotes simpatizantes de Frena, de aquí de la catedral, lo cual también es legítimo porque somos libres. Pero miren, como la foto del Reforma, hasta aquí nada más. Esto no es ni la mitad del Zócalo. Entonces, échenle ganas para ver si lo llenan. Y tiene que ser varias veces. Y además de eso, quedarse hasta el 22, que va a ser el referéndum, y de manera legal, sin violencia, se le va a preguntar a la gente en el primer trimestre del 22, ¿quieres que continúe o que renuncie el presidente? Porque, repito, el pueblo pone y el pueblo quita. Entonces ya hay esa oportunidad, porque se hizo esa reforma a la Constitución, y es cosa que sigan adelante para que si el pueblo dice que yo me vaya, pues adiós, a Palenque, Chiapas. Bien, pues ahí está el dicho del presidente de la República al respecto de estos dos tópicos, ¿no? Uno, la encuesta, que ya la comentamos abundantemente, y el otro, el llene del Zócalo fake que hizo Frena, y que incluso recurrieron incluso a la estrategia de mal gusto de piratearse fotos de otros eventos, ¿no? En donde, bueno, sí se llenó el Zócalo, algunos de ellos mítines de López Obrador, por cierto, que él lo llena pues con extrema facilidad. Y hubo gente, bueno, que incluso les recordó a los de Frena que el Zócalo no lo llena cualquiera. Incluso hay quien retomó una foto de cuando el fotógrafo Spencer Tunick convocó a miles de personas que aceptaron ir a posar desnudos llenando la plancha del Zócalo, pues, pero los de Frena no lo llenan ni de bichis ni de nada, ¿no? La verdad es que hicieron algunas tomas donde simulaban tener mucha gente, ¿no? De hecho, tenía la foto, nada más que ya no me deja la aplicación cargarla una vez que empezamos con el programa, pues. Debes de recordar que temprano, Brisa, te estaba mostrando yo las fotos, y la verdad es que esto de que Frena llenó el Zócalo, pues no es más que una farsa, ¿no? La verdad es que no es algo realista, es simplemente pues una idea que quisieron posicionar en la mente con el ánimo de exigir, según ellos, la renuncia del presidente de la República, ¿no? Por previas palabras del presidente, ¿no? Exactamente. El viernes fue, o el jueves, cuando fue que dijo que se marchaban 100,000. Ajá. Que se llenaban el Zócalo, ¿no? Que se llenaban. Que si había una concentración de más de 100,000, etcétera, pues que él se iba allá por Palenque. Pero ojo, dijo, y si caigo en las encuestas, ¿no? También, y la gente no me apoya. Ni me espero siquiera. Exactamente, ¿no? En fin. Oye, tenemos ya poco tiempo, entonces vamos a darle una repasada a lo que dicen nuestros amigos del auditorio. Por acá, fíjate que algunos amigos hablan del tema que tiene que ver con la gobernadora Claudia Pavlovich y el presidente de la República.
Verás, es que estoy buscando exactamente el punto del comentario. Tiene a favor y en contra, esta situación, este posicionamiento. Hay quien nos dice que, bueno, que el tema de López Obrador con la gobernadora tiene que ver, pues, con que López Obrador es una especie de encantador de almas, ¿no? Entonces, que a la hora de presentarse con Claudia Pavlovich, esto pues se imbuye a la gobernadora de buenos sentimientos, ¿no? Que la ha convertido de ser una priista a convertirse en alguien que tiene, ¿cómo pudiéramos decirlo, Brisa? Que tiene buenos sentimientos, es buena ahora y tiene el corazón limpio, ¿no? El alma y el corazón limpios. Sin embargo, también tenemos el comentario contrario, que dice que la gobernadora es una oportunista, que lo único que está haciendo es ahí buscar un posicionamiento, e incluso sugieren, no encuentro, fíjate, el comentario, ajá, ¿de quién era? María Eva Casas nos decía esto de que la gobernadora en realidad no es sincera, ¿no? Al respecto. Vamos a ver qué dice pasado mañana la gobernadora, porque casi siempre hace lo mismo. Bueno, vamos a ver dónde aparece la gobernadora. 2-3 días después lanza un video o algo así, medio. Algún video, en donde a lo mejor saca que no le dan presupuesto, uh-huh, que no la quieren, que la 4T, sí, que la 4T no la está protegiendo lo suficiente. Sería cosa de ver. Mira, aquí están los comentarios, ya los encontré. María Eva Casas nos dice: son doble cara, el elefante está echado y está costando mucho levantarlas. La esperanza de los sonorenses es durazo. Célida está buscando cargos, pero les vale la austeridad republicana. Por supuesto que no les importa el pueblo. Se refiere a ellas dos, pues a la foto que pusimos con la gobernadora y Célida. Kilómetro Eddie. Que dices que son muy amigas ahora, ¿no? Bueno, andan así como cercana, ¿no? Ya sabes que en el pasado reciente, pues, o sea, si no se sacaban la lengua era porque tenían que cuidar las formas, ¿no? Luego, Kilómetro Eddie nos dice: López Obrador es el que te decía, tiene la virtud de sensibilizar corazones. Esperemos estos personajes no les gane la avaricia y hayan quedado impregnadas de esa honestidad y rectitud de nuestro presidente. Pero lo veo muy difícil, dice. Bueno, acuérdate que el ejemplo es importante. Pues si López Obrador dice que él pone el ejemplo y que se barre la corrupción como las escaleras de arriba hacia abajo, pues es obvio que esa actitud tiene que ser contagiosa también, ¿verdad? Y José Arturo Varela al respecto dice: por más que quieren hacerlo quedar mal o no ver lo bueno, este señorón nos da lecciones de buenas acciones a cada lugar que va. Ojalá que todos los gobernantes, desde alcaldes a gobernadoras, fueran así. México sería potencia. Bien. Pues ahí está el tema, ¿no? De la polémica al respecto de la gobernadora y este ánimo renovado de acercarse así a la 4T. Yo te insisto, Brisa, es un tema en donde hay un pacto entre los dos, como dicen. No me hagas hablar teniéndote. Hay un pacto, entonces vamos a ver. Y no es el pacto de Lucas, ese es otro, en donde, bueno, va a haber, yo insisto, una transición de terciopelo. Claro, por supuesto. Pero hasta ahí la voy a dejar. Hasta ahí, por el momento. Uh-huh. Por el momento. Por el momento. A ver, síguele, ¿qué más dicen? ¿Qué más dicen? No, hasta ahí estaba con la línea de ese comentario en particular. Por acá dice... Johnny Martínez se ríe que lo de las ramadas que va a poner López Obrador le causó mucha gracia. Está buenísimo. Es que imagínate unas ramadas ahí en el Zócalo, es lo único que falta, ¿no? Con sus hamacas y unas caguamas de una vez, ¿no? Total, a ver si se quedan ahí. No, pues sí. Así se van a quedar. No, hombre, no. Qué feo. Chillo, ¿no? ¿Voy a dar una ramada? Chale, ¿no? Así caguama, es. ¿No? Hombre. Sí, es champaña, ¿no? Perdón, o algo así. Bueno, en fin, nosotros nos tenemos que ir, tenemos un tema más, y es que lamentablemente en Sonora y en todo México siguen ocurriendo estas cosas. Me refiero a los asesinatos, la violencia y muy en particular la violencia contra las mujeres. Así es. La violencia de género, los feminicidios siguen siendo el pan nuestro de cada día. Y en el caso de Sonora ocurrió esto durante el fin de semana. Pongo el video y luego le entras tú con el comentario. No, lo voy a comentar. Lo vas comentando. Yo pensé que tenía audio. Sí, es el... Dejamos el micrófono abierto entonces. Es el evento, la situación de Yesenia Estefanía Alvarado, pues...
que ella era una modelo, ella tenía 24 años de edad, fue reportada como desaparecida tras ser privada de la libertad por varios hombres encapuchados en un tianguis en Cajeme. La Agencia Ministerial de Investigación Criminal, la AMIC, pues, con unas pruebas comparativas genéticas realizadas en el Laboratorio de Inteligencia Científica Forense de la Fiscalía de Sonora, confirman que uno de los cuerpos localizados en acción de cateo en el Canal Bajo de Cajeme corresponden a Yesenia Estefanía, lamentablemente. Esas imágenes que estamos viendo en este momento corresponden pues a una marcha para exigir la localización de ella cuando fue reportada, pues fue secuestrada por hombres encapuchados allá en Cajeme. Muy lamentable, la verdad, y pues hoy la AMIC, la FGJE, pues ya pues dictamina pues que sí, efectivamente corresponde a Yesenia este cuerpo, ¿no? Muy lamentable lo que está pasando en relación a estas chicas, que son muy jovencitas, y fíjate que tienen una particularidad de que son chicas muy guapas, muy bonitas, las que están desapareciendo y a las que están asesinando. Bueno, la verdad es que es una situación lamentable desde varios puntos de vista, Brisa, no nada más desde el tema de que haya pues una impunidad, que me parece uno de los puntos más lamentables al respecto, sino de que incluso existe un sentido así como de apropiación, ¿verdad? Como si tuvieran derecho simplemente porque sí, porque le gustó, porque le gustó exactamente de raptarla, la secuestran, les gusta. Exactamente. Y a los días las llevan, ¿no? Y a los días aparecen muertas, ¿verdad? Entonces, la verdad es que me parece a mí una situación demasiado dolorosa, ¿no? Como para poderla aceptar nosotros como sociedad. Yo lo he dicho y lo he recalcado, y creo que es importante no quitar el dedo del renglón. No queremos que ninguna más desaparezca, que ninguna mujer más tampoco muera. La verdad es que no podemos seguir tolerando como sociedad pues esta violencia descarnada que afecta pues a nuestras familias y que se convierte en un flagelo muy fuerte. Yo recientemente, debes de recordar, lo puse en un caso lamentable ocurrido en Empalme, sobre la mesa allá en Palacio Nacional. Estos temas no deben de quedar en el anonimato, no deben de quedar impunes. Afortunadamente parece que las autoridades de Sonora dieron con los responsables, ¿verdad? Sí, hay tres detenidos en esta cuestión, pero también comentar que aparte se encontraron otros cuerpos allí en decían que seis, alguien me decía que en realidad son 12 osamentas. Bueno, que la verdad es que sí existe el problema de violencia. El oficial es 6, ¿no? Ajá, exactamente. El oficial es 6, entonces pues vamos a ver qué más se encuentra ahí, ¿no? Lamentable. Bueno, muy lamentable. Lamentable situación, y pues ya en este momento pues los restos de Yesenia ya fueron entregados a los familiares. Bien, pues con esto vamos a despedir la transmisión. Vamos a poner algo de música para que no nos invada la tristeza. Parece cuento de nunca acabar. Exactamente, es un tema así complejo. Debes de recordar que fuimos a ver a los Caifanes en la Ciudad de México. Vamos a poner algo de los Caifanes por ahí. Nos despedimos y mañana desde la Ciudad de México, amigos, estaré yo, Brisa, desde acá, desde Hermosillo. Vamos a estar comentando las noticias, cotorreando la noticia, chismoleando un poquito y también, grillando, ¿no? Que es algo que casi no se nos va. Nos vemos. Saludos.